Bien, ahora sí iniciamos la grabación. Buenas noches y bienvenidos. Mi nombre es Freddy García. Yo soy ingeniero de sistemas y voy a estar encargado del curso de Excel básico e intermedio que van a manejar ustedes durante este recorrido que vamos a tener de 10 sesiones. ¿Sí? Yo les había enviado un correo, ¿sí? Desde mi correo de la empresa de Colsubsidio, y ese correo pues tiene esta pequeña presentación. Esta presentación, digamos, es la bienvenida, ¿sí? Por a quien conoce más, aquí hay una opción de un video. Una de las cosas que nosotros les contamos aquí es la duración del curso. El curso inicia hoy, 26 de agosto, y termina el 8 de septiembre. Entonces, haciendo cuentas de esas sesiones, más o menos tenemos dos sesiones esta semana, cinco la otra, y hasta el 8 tenemos otras tres, ¿listo? Entonces, en total, pues son 10 sesiones. La última sesión sería el 8, perdón. ¿Listos? Nos vamos a conectar a las 6 de la tarde, vamos a trabajar un ratico. Para que tengan pues un tiempo adicional durante la noche de mirar la información, de pronto hacer ejercicios que tengan que ver con lo que está en la plataforma y pues tengan tiempo pues de repasar. Entonces las conexiones las hacemos relativamente temprano para que tengan un espacio pues adicional de trabajo y puedas pues hacer las tareas, ¿no? Me imagino pues que la mayoría deben estar trabajando, así que pues tampoco podemos ni utilizar toda la noche ni tendremos pues mucho tiempo en otros horarios, pero pues la idea es que en algún momento utilicemos esta parte, aunque sea una horita más, y podamos pues hacer algo o adelantar algún trabajo durante estos días. Bien, entonces este va a ser nuestro horario de lunes a viernes, de 6 a 7. Mi correo, aquí les estoy también indicando cuál es mi correo. Este va a ser uno de los medios de comunicación que vamos a tener, no solo el WhatsApp que les acabo de crear, el grupo que les acabo de crear, sino que este también pues es mi correo electrónico por si de pronto necesitan comunicar también algo por ahí. Recuerden que es el mismo con que les envié este documento de presentación. Bien. Bueno, entonces esto es más de la presentación, eso está ahí. Aquí en el documento también hay algo que nosotros les recordamos. Y les voy a mostrar un correo que les debió haber llegado relativamente hace poquito, más o menos a las 5 y cuarto, ¿sí? Y ese correo pues les debe estar dando la bienvenida a una aplicación que manejamos en el curso. Para entrar a la aplicación necesitamos un enlace y ese enlace pues está en ese correo, ¿sí? Es este enlace que dice https dos puntos slash slash educación.colsubsidio.edu.co. Entonces este correo, que es el de bienvenida al curso, les va a permitir pues ingresar a la plataforma. ¿Cómo voy a ingresar? Pues simplemente voy a ese correo, presiono un clic sobre esa dirección y él me va a dirigir a esta página. Regáleme un segundo, cierro aquí la sesión, porque él piensa que todavía estoy en la sesión. ¿Listos? Miren que este es el correo que me va a aparecer, o este es el enlace que me va a aparecer. Voy a copiar ese enlace también en el chat, por si de pronto lo quieren probar directamente del chat, ¿sí? Y ese es el que me permite, pues, hacer un logueo a la plataforma. Bien. Entonces, ¿qué voy a digitar acá? En el nombre de usuario, como me dice aquí el correo. En el nombre de usuario voy a colocar mi correo. En este caso, pues a mí me lo envían a un correo personal. A ustedes, pues se lo enviarán al correo de ustedes. Y la contraseña es el número de documento de identidad. Entonces, yo digito mi número de cédula y esa es mi contraseña. En caso de que por algún motivo tenga problemas en el ingreso y no le funcione, pues aquí hay un enlace también que dice, si tiene problemas con la contraseña, ingrese a. Entonces aquí le dicen, pues cómo se puede recuperar la contraseña.
Pero recuerden, ¿no? La contraseña, el número de documento de identidad es sin puntos, es solo números. Y mi correo, pues tiene que estar bien escrito. Entonces, a veces toca fijarse primero en eso antes de loguearse o antes de validar su usuario y su contraseña. Entonces, para los que utilizan dispositivos móviles como Android o que tengan un sistema operativo como iOS, pues también se puede utilizar esa aplicación y se puede, pues, aquí hay unas instrucciones para ingresar a la aplicación de ColdSubsidio. ¿Listos? ¿Por qué es importante esto? Pues porque ahí manejamos toda la información del curso. Entonces, ahí vamos a manejar todo lo que pertenezca al curso directamente. Bien, entonces, digamos que aquí en mi computador, pues yo sí me doy el gusto de guardar los usuarios y las contraseñas porque es propio y pues yo no tengo problema en guardar mi información aquí. Entonces ahí por eso aparece pues mis datos. Voy a presionar iniciar sesión. Y voy a encontrar, bueno, una forma así similar. Ustedes si tienen varios cursos, por lo general les va a aparecer a un ladito los cursos que tienen, ¿sí? Yo tengo en este momento pues unos cursos ahí asociados. Y ustedes seleccionan pues el que corresponde. En este curso pues la guía, digámoslo así, es el número, es 10204 y ese es el curso que pertenece a ustedes. Entonces, yo voy a ingresar por aquí, por ese enlace, y voy a ingresar directamente al curso. ¿Listos? Entonces, la idea es que en este momento, o más tardecito, si ahorita no tienen pues acceso directo a estas conexiones, pues prueben, ingresen a este curso y miren esta interfaz, cómo es. ¿Listo? Se familiaricen con lo que tienen. Importante, pues, esta opción que dice página de inicio, porque aquí, pues, está todo el contenido del curso. Esta también va a ser importante, la que dice noticias, la segunda, porque la que dice noticias, pues, aquí va a tener ciertos elementos que les voy a dejar, como por ejemplo los enlaces a la grabación de la sesión. Entonces, como en este momento estamos grabando la sesión, pues cuando yo termine de subir la grabación, de colocarla y alistarla, pues les voy a colocar el enlace de la grabación acá. ¿Listos? Para que si es necesario, pues la vuelvan a ver. Entonces, las noticias es bastante importante. Y pues la página de inicio también. Cuando vayan a ver las calificaciones, pues la opción de calificaciones también es bastante importante. Bien. No sé si les aparecerá a los demás, pero pues básicamente esas tres son las más básicas. Bien. Hasta ahí no hay ningún problema. Todo bien hasta ahí. ¿Listos? Bueno. Ok. Muchas gracias por esa reacción. Bueno. Entonces, pues importante eso. ¿Listos? Importante, pues ya dijimos cuándo íbamos a reunirnos, en qué momento íbamos a reunirnos, de qué fecha a qué fecha. También les quiero recordar que esas fechas, pues son, no vamos a trabajar los sábados y domingos en sesiones, ¿sí? De pronto, si usted pues se llega a atrasar, puede aprovechar esos días, pero pues igual sesiones solo van de lunes a viernes y en el horario de 6 a 7. El resto del tiempo pues toca aprovecharlo para ir haciendo tareas, para ir haciendo repasos, para familiarizarse con la plataforma, ¿sí? Para ese tipo de cosas toca aprovechar pues el tiempo. Puede ser pues una horita más, por ejemplo de 7 a 8 ustedes pueden aprovechar y entrar de pronto a hacer alguna tarea o a repasar. Bien. Entonces no se les olvide eso. Los contactos, mi correo, el grupo de WhatsApp que les coloqué ahí el enlace en el chat, y eso pues básicamente va a ser la forma. O cuando estemos en sesión, en cuanto estemos en sesión me pueden hacer preguntas, no hay ningún problema. Bien, esa sería pues indicaciones previas. Seguido pues las unidades o la conformación de estos cursos pues es muy similar entre todas, ¿sí? Todas las unidades pues son, digámoslo así, de la misma forma o se ve de la misma forma. El menú siempre está al lado izquierdo.
Y un menú pues bastante importante es el que empieza aquí con información general. Entonces, la idea es que en los cursos ustedes en información general pues siempre van a encontrar un video introductorio al curso. Si ya está creado, por supuesto, el video, pues van a encontrar un video introductorio al curso. Este se puede mirar directamente acá, ¿sí? En ese botón rojo, o se puede abrir una ventana en YouTube y se puede mirar en YouTube. ¿Listos? Para que lo tengan presente, se puede hacer esas dos cosas. Por ejemplo, yo voy a aprovechar y voy a abrir YouTube. Bueno, primero voy a cerrar la cámara porque no quiero que se me bloquee mucho mi equipo. Voy a abrir aquí en YouTube. Personaliza tu Ah, bueno. correo con el nombre de tu negocio para que se vea más profesional con un correo de GoDaddy. ¿Por qué? Cordial saludo, apreciados estudiantes. Bienvenidos a este espacio de formación por la Corporación de Educación Tecnológica de Colsubsidio. Excel es una hoja de cálculo en la cual podemos organizar información, aplicar fórmulas para obtener resultados rápidamente, crear gráficos, generar más de una hoja en el mismo archivo, entre otros. Es uno de los programas más completos. Puede ser empleado para cualquier tarea, desde hacer un inventario de una empresa hasta llevar a cabo facturas o gestionar todo tipo de operaciones matemáticas. Saber trabajar Excel nos abrirá muchas puertas en el mercado laboral. Es una herramienta que nos permite llevar a cabo un montón de funciones diferentes. Su conocimiento puede ser solicitado como requisito de ingreso a una compañía. Este curso está diseñado para que nuestros estudiantes usen Excel de manera más productiva, eficiente y con confianza. Para ello, que el objetivo que planteamos es manipular pequeños volúmenes de información en hojas de cálculo de Microsoft Excel, que incorporen la asignación de formatos visuales, uso de fórmulas, ordenamientos, autofiltros y gráficos para la presentación de datos. Para lograr este objetivo, vamos a desarrollar 5 unidades. En la unidad 1, interfaz gráfico de Excel, aprenderá a manejar la interfaz gráfica de la hoja de cálculo, las partes de la hoja de cálculo, opciones con libros, opciones con hojas, opciones con rangos y atajos. En la unidad 2, formatos, columnas, filas y opciones de impresión aprenderá a manejar formatos, columnas y filas, formatos visuales, formatos numéricos, formatos personalizados y opciones de impresión. En la unidad 3, fórmulas, funciones y validación de datos, aprenderá a manejar fórmulas, funciones, el SI sencillo, búsqueda de datos y validación de datos. En la unidad 4, aprenderá a manejar ordenamiento de datos, autofiltros y formatos condicionales. En la unidad 5, aprenderá a elaborar gráficos con diferentes diseños, analizar sus datos y a realizar estadísticas. Gracias por participar en este espacio de formación con la Corporación de Educación Tecnológica de Colsubsidio. Bienvenidos al curso. Bien, ese es el video introductorio, ¿no? Ya aparece ahí en el curso, pues a manera de introducción se dieron cuenta, pues es básicamente Excel, que es una hoja de cálculo, y esa hoja de cálculo, pues es la que vamos a tratar durante estas sesiones y durante estas unidades que aparecen acá. Bien, lo primero que vamos a hacer, pues es trabajar con la unidad número 1. Miren que aquí del lado izquierdo aparecen los títulos de las unidades y la unidad 1 pues habla de la interfaz gráfica de Excel y eso es como el conocimiento básico que se tiene sobre
la plataforma o sobre cualquier aplicación. Una interfaz gráfica, pues, es la parte visual de una aplicación. Y esa, pues, en Excel en particular, pues, tiene unas características que hay que conocer. Como todas las unidades, se darán cuenta que cada vez que ustedes miren una unidad, pues va a tener estos cuatro grupitos. Por aquí hay un grupo que dice ambientación, hay uno que dice fundamentación, otro que dice apropiación de saberes y otro que dice demostración. ¿Cómo hace una la secuencia en estos cursos para realizarlos o para ejecutar estas unidades? Pues primero uno entra a ambientación, después se va a fundamentación, después va a apropiación de saberes y por último a demostración. Entonces, teniendo presente esa parte, la primera parte aquí de la unidad y ambientación, pues me abre una guía, ¿sí? O me tiene un documento guía. Ese documento guía, está en un formato que se llama PDF. Entonces yo puedo presionar clic en esa guía y al presionar clic, pues puedo ver una vista del documento. Pero como recomendación, pues yo les digo siempre que utilicen esta opción que aparece en la parte inferior que se llama descargar, ¿sí? Esa opción de descargar me permite pues tener el documento PDF ya descargado en mi equipo, por ejemplo, ¿sí? Entonces por acá tengo pues un documento ya descargado, y yo ya puedo mirar la guía de esta forma. Todas las unidades van a tener su propia guía. Por ejemplo, esta es la unidad 1 y va a tener pues el nombre ahí de interfaz gráfica de Excel, así como se llama la unidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro de la unidad? Pues aquí en la guía también está. Lo primero que hacemos en una guía, fuera de pues conocer esta partecita, es realizar una actividad que se llama foro conozcámonos. Entonces, este foro, la idea es que lo realicen, por ejemplo, en un ratico, ¿sí? Ya cuando no estemos aquí en la grabación. Y pues participen en ese foro que se llama Conozcámonos. ¿Listo? En el foro Conozcámonos, ¿qué es lo que coloca por lo general uno? Coloca estos cuatro daticos como básicos, ¿sí? Los nombres, los apellidos, el nivel de escolaridad, los conocimientos frente al curso y las expectativas del curso. ¿Listo? Digamos que esa es la primera parte que uno pues casi siempre hace en los cursos que son de manera virtual. Me voy a devolver otra vez un momentico aquí a la parte de ambientación, donde estábamos anteriormente, ¿sí? Y miren que aquí debajo de la guía aparece la opción de foro conozcámonos. Entonces, este es el foro pues que toca realizar de primeras. Entonces, voy a ingresar al foro con un clic. ¿Listo? Y básicamente, pues el foro me dice algo. Mira, me dice, participa en el foro compartiendo la siguiente información. Y aquí aparecen, pues, cuatro datos. ¿Listos? Eso es lo que básicamente contestamos en el foro. Jessica, por ejemplo, ya participó aquí en el foro. Acaba de hacerlo hace un momentico, minuto. Y esta es, pues, ya la participación de Jessica. Entonces, pues después yo entraré, la miraré, contestaré pues su participación, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero digamos la primera opción que tienen que realizar es el foro conozcamos. Y por supuesto responderlo con los datos que le estamos pidiendo acá. Sí, digamos que sería el primer paso a realizar en el curso. Fuera de pues familiarizarnos con todo lo que estamos viendo, ¿no? Con los botones, dónde están ubicadas las unidades. La unidad que empiezo, pues primero es la unidad 1. Entonces ahí es lo primero pues que tengo que empezar a mirar. Miro que hay un grupito que se llama ambientación, que es este, que ven ahí en pantalla. Hay otro que se llama fundamentación. Y ese sería el segundo grupo. Entonces, primero hago, digamos, voy y miro la guía, la puedo descargar, entro al foro, lo contesto. Y después el material de estudio pues es este, ¿sí? El que está aquí en esta parte donde se llama fundamentación, ¿sí? Ahí es donde vamos a tener pues la documentación y algunas ayudas pues bastante útiles durante el curso.
Los temas, por supuesto, miren que aquí el primer tema habla sobre la interfaz gráfica, la operación con libros, la operación con hojas, operaciones con rangos y algo que dice aquí atajos. ¿Listo? Eso no es el nombre técnico, pero bueno, dicen atajos. Bueno, aquí hay unas opciones. Documento, mire, aquí el primero vuelve y nos aparece documento PDF. Por aquí este también nos dice que es un documento, este también que es un documento, este también y este también. Entonces estos cinco primeros son documentos. Vamos a mirar uno por acá. Voy a ingresar a interfaz gráfica de Excel. Y aunque esta es una vista previa, ¿sí? A veces no es que cargue muy rápido, a veces se demora un poquito. Entonces por eso yo les digo más bien descarguen el documento. Y lo pueden tener descargado por allá en sus equipos en la casa o lo pueden consultar más adelante. O lo pueden subir inclusive a una unidad en su correo. O lo pueden llevar en su correo, por ejemplo. Yo por aquí tengo el documento ya descargado. Y es básicamente este documento. Entonces, esto me sirve para estudiar, por ejemplo, o para repasar los temas de la interfaz gráfica. Entonces, ese es un documento de apoyo que se tiene para identificar la interfaz gráfica. Entonces, es bueno que en algún momento pues vayan familiarizándose también con estos documentos porque son pues bastante útiles. Bien. Voy a regresar otra vez. Voy a regresar otra vez a la unidad 1. Después de la unidad 1. Después de ambientación y después de fundamentación, que es donde tenemos los temas, viene una parte que se llama apropiación de saberes. ¿Qué se hace aquí en apropiación de saberes? Se hace un taller. ¿Listo? Entonces vamos a tener a cargo un taller. Y ese taller, miren que aquí aparece con el número de la unidad, dice taller unidad 1, interfaz gráfica de Excel. Entonces ese taller yo lo puedo descargar también. Miren que de aquí dice documento de Word. Entonces es un documento que yo puedo descargar. ¿Listo? Cuando yo la descargue, voy a encontrar, bueno, el mismo procedimiento que hicimos con el PDF. Voy a encontrar un documento de Word, ¿sí? El taller es básicamente un documento de Word. Y por aquí también yo ya lo tengo descargado. Perdón, moví donde no era. Aquí. Y es básicamente pues este documento que les voy a mostrar. Este sería como la tarea, digámoslo así, el taller. ¿Listos? El curso, pues el curso de Excel que ustedes tienen, la unidad es la interfaz gráfica de Excel, ¿sí? Y este es un documento pues que hay que solucionar. ¿Listos? Es bastante sencillo este documento. Ya después de haber estudiado la interfaz gráfica de Excel, ¿sí? De haber pues estudiar un poquito pues qué es lo que tiene Excel, qué componentes está compuesto, cómo se llaman, pues básicamente uno haría este taller, ¿sí? Y el taller pues es bastante sencillo. Aquí hay una dirección, de una aplicación o de una página que se llama EducaPlay, y en esa pues se pueden generar, por ejemplo, juegos. ¿Sí? O actividades como lúdicas. Mira, aquí aparece una actividad que se llama interfaz gráfica de Excel, ¿sí? Y pues hay una serie de intentos, un enlace para identificarme y uno para comenzar. Entonces básicamente es como un jueguito, digámoslo así. ¿Qué tiene el jueguito? Pues aquí también nos cuentan qué es más o menos el juego. Es un juego de identificación. Y pues básicamente lo que nos preguntan es que hay un componente, en este caso de la imagen dice barra de desplazamiento horizontal. Y lo que yo tengo que hacer en esta imagen pues es identificar dónde está la barra de desplazamiento horizontal. En este caso pues si ustedes se dan cuenta hay unos cuadritos, ¿sí? En distintas posiciones y yo pues selecciono cuál es la barra de desplazamiento horizontal. ¿Listos? Eso es básicamente la identificación. ¿Me va a dar puntos? Sí. Sí, eso me va a dar puntos como si fuera un juego de puntos, pero pues yo puedo repetirlo muchas veces.
Entonces, se puede repetir tantas veces. Bueno, ahí creo que hice 80 intentos. Pero pues esos son bastantes como para no irnos bien. Bien. Entonces, la idea es realizar ese jueguito. Si pierde la actividad, pues vuélvalo a repetir. Eso se puede volver a repetir. Y cuando termine de realizar el juego, entonces le toma lo que algunos dicen que se llama un pantallazo. ¿Listo? Realmente pues es una captura de pantalla. Pero pues algunos le dicen que un pantallazo. ¿Bien? ¿Cómo se toma? Bueno, aquí está mal escrito. Pero ¿cómo se toma? Digamos que este es mi jueguito. ¿Sí? Y yo voy a utilizar una tecla en el teclado que se llama imprimir pantalla. ¿Sí? O una abreviación que ya se las escribo por acá. Que es básicamente esta. ¿Listos? Algo así. Puede parecer sin la N también. Así. IMPPT. ¿Listos? Casi siempre está en la parte superior izquierda del teclado. Entonces, si tiene algún teclado, pues por allá arriba va a estar esa tecla. ¿Listos? Al presionarla. Bueno, voy a hacer aquí un dibujito antes de ir allá. Por aquí está mi teclado. Por acá, por un ladito debe estar esa tecla. ¿Listo? Por aquí están las teclas numéricas. Las teclas de numeritos. Por aquí está el resto del teclado. ¿Listos? Entonces por acá debe aparecer una tecla pues similar a esta. Pues no necesariamente, de pronto si el tamaño del teclado es más grande o la letra es más pequeña, pues de pronto está un poquito más completa la palabra. Bien. Solo con presionar esa tecla en los equipos, en los computadores de escritorio, pues ya me copia toda la pantalla. Entonces, en este momento yo voy a presionar la tecla. Aunque no me muestra nada, él guarda en memoria pues la captura de la pantalla. Entonces, ¿cómo la pego? Voy a presionar aquí la tecla Control, ¿sí? Que está en la parte inferior izquierda, a la izquierda, por allá bien abajo en una esquina está esta tecla. Y voy a presionar también la tecla V, ¿sí? Entonces, voy a colocar aquí Control V. Y miren que él me copió la imagen. Miren que ahí apareció el dibujito que yo había hecho ahorita. Entonces él me copió la imagen. ¿Qué haría yo entonces? Voy y realizo mi juego. De pronto, no sé, me dice el puntaje fue tanto. Y yo copio ese pantallazo del puntaje. ¿Listo? Al final. Y eso pues lo pego. Lo pego aquí en este espacio vacío. ¿Listos? ¿Cómo lo pego? Con control V. Esa sería pues, digamos, una parte de la actividad que tendríamos que realizar. Primero realizamos la actividad y pues para saber que usted hizo la actividad, pues copia cuánto sacó en el puntaje. ¿Listo? Aquí abajito hay otro, ¿sí? Este es un poquito parecido, no es tan parecido, es más de preguntas. No es de identificación de la interfaz, sino más de preguntas. También está en el mismo sitio, ¿sí? Por aquí miren que aparece. Digámoslo así, el jueguito, ¿sí? Y también pues tiene una serie de intentos y le da una serie de instrucciones. Por ejemplo, ahí me está diciendo, mire, es sensible a mayúsculas y minúsculas y acentos. Entonces, pues toca tener presente ahí esos daticos. Comienza uno por este lado, por aquí donde dice comenzar, y realiza el jueguito. Es más de como un test, ¿sí? Como una serie de preguntas y respuestas. Bien, por aquí están los que han sacado pues puntajes, los más altos puntajes. Bueno, ¿qué hace ahí cuando termine usted el jueguito? Cuando ya le salga el puntaje, pues vuelve y toma el pantallazo, presiona ya su tecla imprimir pantalla, va al espacio vacío que aparece por aquí abajito, después del punto 4, y pega la pantalla. ¿Listo? Ahí mismo en ese documento, pues no hay necesidad de hacerlo en otro. Y básicamente, pues esa es la actividad. Realizar esas dos actividades en la unidad y pegar pues los puntajes acá. ¿Listos?
¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? De pronto, si alguno quiere preguntar algo. La idea es descargar primero el archivo y después, pues, ya con tiempito van haciendo los jueguitos para que puedan solucionarlos, pues, adecuadamente. Bien, esa sería una actividad que toca realizar bastante sencilla. Bueno, les voy a hacer una recomendación. Aquí está el archivito, ¿sí? El archivito, pues ahí sí mismo se puede contestar. No hay necesidad de que usted haga otro archivo, ¿sí? Simplemente utiliza los espacios vacíos y los llena. Ahí no hay ningún problema por ese lado. Y me envía, pues después, este archivo ya solucionado. La única vez que vamos a tener una actividad dentro de un formato de estos que se llama Word, pues va a ser esta. Las demás actividades sí van a ser en Excel. Entonces, las demás actividades, pues usted sí las tendrá que enviar en Excel. ¿Listos? Para que no tenga ningún problema. Esta es la única que va en Word. Las demás todas van en Excel. Bien. Usted se preguntará, ¿dónde hago el envío? Debajo del taller hay una opción que dice actividad de entrega unidad 1. Entonces, aquí en esta actividad de entrega es donde usted va a ingresar a esa actividad y va a agregar, ¿sí?, el archivo solucionado, el archivo que usted pues realizó y pues ya le pegó las dos pantallazos de los puntajes del jueguito que estaba haciendo. ¿Listos? Entonces, no se le olvide que la actividad de entrega es la forma de subir la actividad de la plataforma. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? No hay problema, todo bien. Yo tengo una pregunta que apenas me ustedes. Sí, cuéntame, Pilar. Todo eso ya queda en el sistema automáticamente, podemos subir aquí, o sea, que perdida en el último paso. ¿En el paso de subir o en el paso de...? En donde se entrega el yo hago ya, pego, hago el pantallazo y lo copio. Y Sí. luego Guardas realizo el archivo. ¿Cómo lo entrego? Ya Le que dices, automáticamente guardas el pasa. archivo. Primero guardas el archivo. No se te va a olvidar guardar el archivo. Dices archivo, guardar como, ¿sí? Y tú le das una ubicación en tu computador. Digamos donde vas a guardar todas las tareas, pues ahí las guardas. ¿Listo? Eso es lo primero que hay que hacer. Y después de que ya guardaste tu archivo, vas al enlace donde dice apropiación de saberes, ¿sí? De la unidad 1. Vas aquí donde dice actividad de entrega 1. En un momentico yo voy a rayar por aquí también la pantalla. Entonces, apropiación de saberes, ¿sí? Ahí mismo donde descargaste el taller, debajo debe aparecer la actividad, ¿sí? ¿Dónde entrego? Aquí en este enlace. ¿Listo? En el enlace de actividad. ¿Qué documento tengo que descargar? El que esté arribita. ¿Listos? El que está arriba pues es la tarea y el que está abajo o el enlace que está abajo es donde tú entregas la tarea. ¿Hasta ahí? ¿No hay problema? Listo. Y cuando ingreses, pues lo que tienes que agregar es el archivo que tú guardaste, que es la tarea, ¿sí? Donde lo hayas guardado, pues tienes que buscarlo y agregarlo aquí. ¿Listo? Aquí dice agregar adjuntos. Adjuntos es cuando yo agrego un documento, ¿sí? Entonces tú agregas la tarea en agregar adjuntos y listo. Le das enviar. Debe aparecer un botón que diga enviar y ya. Ahí ya enviaste la tarea. ¿Listos? Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Listos? Entonces, foro conozcámonos. No se les olvide. Después, cuando veamos esta partecita, bueno, ustedes pueden adelantar también, eso no hay ningún problema. O si ya conocen, pues la interfaz gráfica, pues más fácil hacer, pues el jueguito. No se les olvide que el jueguito es el taller de la unidad 1, ¿sí? Y al final
todas las unidades después del taller tienen una evaluación. Entonces, todas las actividades, eso sí, todas las actividades que vayamos a hacer, que en este caso son 5 unidades, hay 5 talleres y pues también hay 5 evaluaciones. ¿Listo? Entonces, evaluación final. Por aquí hay un enlace que dice evaluación de cierre unidad 1. Yo ingreso. Y pues hay unas instrucciones. Por ejemplo, aquí me dice, el cuestionario consta de 4 preguntas. Sí, 4 preguntas, pues hay un tiempo pues suficiente. Hay un tiempo pues adecuado para que contesten. Yo diría que bastante exagerado en el tiempo, pero como es una prueba inicial, pues ustedes pues tienen todo el tiempo del mundo para contestar eso. Sin embargo, son 4 preguntas. Y ahí sí traten de hacerla, pues digamos que con tiempo. ¿Listo? Háganlo con tiempo, háganlo tranquilas. No la hagan a la carrera, porque cuando uno la hace a la carrera, pues lo más probable es que contente cualquier cosa y pues no le vaya bien en la evaluación. Sin embargo, estas evaluaciones, cuando las vayan a realizar y lean las instrucciones, verifiquen cuántas veces los puede dejar repetir la evaluación. Por ejemplo, a mí me aparece aquí que dice intentos permitidos 3. Entonces yo podría ingresar 2 veces más después de hacer la primera evaluación, ¿sí? Y volver a repetirla. Entonces también tienen opciones de repetir las evaluaciones, para que no se les olvide. ¿Cómo la repiten? Pues ingresan por el mismo enlace. El mismo enlace que dice evaluación de cierre, vuelvan, ingresen por ahí y ahí presentan de nuevo pues la evaluación. ¿Listos? Pero solo tienen 3 enlaces, 3 oportunidades, no tienen más. ¿Bien? Y el tiempo pues es bastante y solo son 4 preguntas, así que pues no hay ningún problema por ese lado. Tienen tiempo suficiente. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, alguien que quiera hacer alguna otra pregunta. No, no hay. ¿Todo bien? Cuéntame. Adelantar, se podría. Si no, no, lo importante es tener al final del curso el 8 de Pues septiembre o es por diario o eso nos afectaría. mire, digamos que yo haría estas cuentas. Tenemos 10 días, ¿listo? Vamos a ampliar un poquito más. Tenemos 10 días de sesión, sin contar sábados y domingos. Entonces, se me perdió el Zoom, aquí está. Listo. Ahora sí, es que me toca dejar aquí el chat abierto para que alcance a ver lo que escriben, pero a veces me estorba el chat. Listo. Porque esas ventanas, pues yo sí las estoy viendo. Bueno, las voy a cerrar un momento. Bien, entonces hagamos las cuentas. Tenemos 10 días de clases. ¿Listo? Digamos de sesiones. Y resulta que en la plataforma hay 5 unidades. ¿Listo? Unidades. Bueno, aquí sin contar sábados y domingos. Acuérdense que aquí no contamos sábados y domingos. Entonces, ¿cuál sería lo ideal? Que usted cogiera estos dos numeritos y los dividiera. Entonces, digamos que hoy es jueves, ¿sí? Y mañana es viernes. Y usted aquí pues ya tenga la primera unidad realizada, ¿sí? Si hacemos cuentas así, pues de ese tiempo. La siguiente clase sería lunes, lunes, martes, y aquí pues ya usted debería tener la sesión 2, ¿listo? Miércoles, jueves, la 3, viernes, lunes, la 4, y martes. Y miércoles final, las 5. ¿Listos? Digamos que esas pues digamos son cuentas matemáticas. Pero si usted entre estos 2 días, pues hace la 1 en un solo día y puede adelantar la 2, pues aproveche. ¿Sí? Con eso, pues no está corriendo el último día o los últimos 2 días para hacer las 5, por ejemplo. Entonces, la idea es que ustedes se programen también y piensen pues en esa partecita que es más de estar juicioso, de planear en qué momento le voy a dedicar, de en qué momento voy a hacer el estudio, de cuándo voy a hacer la evaluación, ¿sí? Y ponerse pues esos plazos.
Yo haría, pues, por lo menos una cuenta de esta forma, ¿no? Tenemos, digamos, 10 sesiones y 5 unidades, pues me programo para hacerlas más o menos en ese tiempo, ¿sí? Para que, sí, bueno, si usted dice que al final va a correr el último día a hacer 5 unidades, pues digamos que mis respetos, ¿sí? Porque pues hacer 5 actividades en un solo día, eso es complicado. Entonces, yo lo que haría es repartir mi tiempo. Entonces, como recomendación, sí les voy a decir que pues repartan su tiempo y pues se programen. Digamos que por sesión 1 y 2, pues ya al final de la 2 o al final de ese día, pues ya tienen que tener toda la unidad solucionada, ¿sí? En este caso, pues el jueguito de Word y el foro y la evaluación. ¿Listos? Bueno, y aquí, pues acuérdense que aquí viene un sábado y un domingo, pues. Pues eso también, digamos, es tiempo, pero pues que no se lo estamos contando acá, y por acá hay otro sábado, otro domingo, entonces tampoco se lo estamos contando, pero pues si vamos así como al ritmo, pues digamos que no tenemos pierde, digamos, no le perdemos el hilo, ¿sí? A lo que estamos haciendo, o de pronto cuando yo estoy explicando algo, pues no van a estar tan perdidos si están muy atrasados, ¿listo? Entonces eso pues es de planeación también. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas tardes. Sí, Buenas, tengo ¿cómo una estás? consulta. Sí. Bien,